gustaría a mí mismo. Bien. Hoy en nuestra sección del Concello Informa les hablamos de la conducción eficiente. O Concello de Ferrol invita a ciudadanía a participar gratuitamente en los cursos de conducción eficiente que se celebrarán este mes no barrio de Esteiro. Os interesados deben formalizar a inscripción a Concellería de Medio Ambiente o uno local da Asociación de Veciños de Esteiro porque só hai 48 prazas. Os cursos están dirixidos tanto a particulares como aos funcionarios que conduzan algún vehículo municipal. O único requisito é estar en posesión do carné de conducir tipo B e ser conductor habitual. O prazo remata o día 20. En canto aos horarios, as prácticas se dividirán en sesións de mañá e tarde. A primeira é de 9 a 11 e de 11 a 1 e a segunda de 4 a 6 e de 6 a 8. Con estes cursos de conducción eficiente de vehículos, a Xunta, en colaboración co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia e o Concello de Ferrol, pretenden educar os conductores para aproveitar a eficiencia enerxética dos vehículos actuais. Así poderemos aforrar un 15% anual en combustible cunha conducción máis económica e sen necesidade de diminuir a velocidade media. Nos vamos ahora a hablarles del tiempo, vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para la jornada de mañana. Durante la jornada de mañana tendremos una situación semejante a la de días anteriores con las altas presiones situadas al oeste de Irlanda. Esto dejará nuevamente un tiempo soleado y con nubes de estancamiento en el norte de Lugo y A Coruña. Las temperaturas no tendrán cambios significativos o registrarán ascensos puntuales, por lo que otra vez habrá heladas en las comarcas del interior. Los vientos soplarán del nordeste, moderados en el litoral y flojos en el interior. En Ferrol, nueva jornada de cielos alternando nubes y claros, temperaturas sin cambios significativos, viento flojo del nordeste por la mañana y moderado del nordeste el resto de la jornada. Y hoy, en esta jornada de jueves 11 de marzo, el alcalde de la ciudad y el edil de urbanismo, Ángel Matos, se desplazaron hasta Santiago de Compostela para entrevistarse con el consejero de Infraestructuras, Agustín Hernández. Con él hablaron del plan del litoral, cómo va a afectar a nuestro entorno y también de otras cuestiones, como por ejemplo, analizar la posibilidad de prorrogar el convenio para mejorar los contornos urbanos de Ferrol y mejorar la conexión de la zona del Bertón con la ciudad. Ambos mandatarios, es decir, Agustín Hernández y el alcalde de la ciudad, Vicente Irizarri, coincidieron también en la necesidad de impulsar la urbanización integral del parque empresarial de Leixa y también de las infraestructuras que se están mejorando en estos momentos a través de la humanización de la carretera de Catabois y de Castilla. Un encuentro que seguirá desarrollándose durante los próximos días, sobre todo en relación a ese tema, el plan del litoral y cómo va a afectar a nuestro entorno, a la ciudad de Ferrol. En titulares recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. Mañana se abre el último sobre para adjudicar la construcción y gestión del Centro Deportivo de la Plaza de España. Solo la empresa Supera 2016 ha llegado hasta el final del proceso. El Concello de Ferrol diseña un reglamento para la adjudicación de viviendas en Recimil. Un comité valorará las solicitudes para las que hay que cumplir requisitos mínimos. En el Día Mundial del Riñón, los expertos advierten de la necesidad de moderar el consumo de azúcar. Una consecuencia de la diabetes es la enfermedad renal crónica. Nosotros finalizamos el repaso de la actualidad informativa de hoy, pero quédense en Televisión de Ferrol porque ya saben que dentro de media hora, hoy es jueves, debate en el 31, un debate en el que hoy nuestra compañera María Terrassa analizará con sus tertulianos el reglamento para las viviendas de Recimil, en qué situación se encuentran, cuántas viviendas están vacías, quién debe tener opción para acceder a esas viviendas, todos estos temas y muchos más a partir de las 10 de la noche en debate en el 31, un debate en el que, como siempre ya lo saben todos ustedes, está abierto a la participación ciudadana porque nos importa y nos interesa su opinión y escuchar también sus problemas. Ya lo saben, a las 10 de la noche, debate en el 31. Nosotros regresamos con toda la información de Ferrol y Comarca mañana a las 9 de la noche. Muy buenas noches y hasta mañana.